Sheeran. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles desde nuestros estudios en Atlanta. Les saluda Judith Martínez. El día de hoy tenemos la primicia y es que es la primera edición de Mundo Live, el nuevo segmento de Mundo Hispánico en el que no solamente les presentaremos el nuevo contenido de nuestra edición impresa, sino también que ustedes conocerán quiénes estamos detrás de Mundo Hispánico. Y hoy me da mucho gusto compartir con ustedes que tenemos la presencia de dos de los periodistas más conocidos en el estado de Georgia. Ambos han trabajado por más de una década con Mundo Hispánico. A mi izquierda se encuentra María Alejandra Bastidas, que es nuestra directora de contenidos. María Alejandra, buenos días. Hola, hola, buenos días. Feliz de estar aquí hoy con una gran sorpresa para todos ustedes. En Mundo te hemos preparado algo muy especial y hoy es el día de presentarlo. Y conmigo también está con nosotros, también está Mario Guevara, nuestro reportero senior, que ustedes ya lo vieron desde muy temprano aquí por Facebook, madrugando con las mejores historias del día. Así que gracias a los dos y gracias a ustedes por darse el tiempo de estar aquí con nosotros. Les prometo que la próxima media hora está llena de muy buena información y sobre todo de la buena nueva de Mundo Hispánico. Como ustedes saben, o a lo mejor para los que no sepan, Mundo Hispánico, el periódico Mundo Hispánico, se fundó en Atlanta hace 40 años y por los últimos 40 años, cada semana, sin interrupción, Mundo Hispánico ha llegado a más de 70,000, distribuimos 70,000 copias, pero a más de 205,000 lectores a la semana en la edición impresa y, claro, a millones de lectores a través de las redes sociales. Es tiempo de cambiar. Mundo Hispánico se reinventa, se desarrolla, se crea con nuevas secciones, con nuevas noticias, con nuevo diseño. En fin, hay muchas cosas nuevas que las hemos preparado para que ustedes las disfruten y sobre todo para que consuman el contenido que con mucho cariño les preparamos cada semana y cada día. ¿Quién mejor para hablarnos de lo que trae Mundo Hispánico? María Alejandra Fastidas. Sí, hoy estamos felices. Mira que tenemos aquí, queremos darles la primicia de nuestra nueva portada. Ya nuestros productores la van a poner aquí en pantalla. Como verán allí, esto, quienes están en Atlanta descubrirán que es un mundo totalmente renovado. Estamos incorporando nuestro nuevo logo, ahora un Mundo Hispánico mucho más dinámico, mucho más colorido, con muchas más fotografías, mucho más digital, ¿sabes? Yo empecé a leer las páginas y dije, wow, esto es como si lo tuviera en mi teléfono. Vamos a encontrar temas súper encantadores como amor digital, las trocas perronas que les encantan, vamos a hablar de la vida tech, todas las innovaciones tecnológicas, vamos a hablar de hombres infieles, vamos a hablar de Los Ángeles, vamos a hablar de cómo saber si tienes cáncer de estómago. Van a encontrar un contenido súper variado. Hemos elegido secciones muy especiales para nuestra audiencia porque sabemos cuáles son los temas que nos interesan. Queremos mostrar nuestras noticias, pero también queremos mostrar esos contenidos de mujeres, de autos, de salud, de casa, de hijos, que a todos nos interesa leer. Y qué mejor espacio que nuestro periódico, nuestro tradicional Mundo Hispánico, hoy renovado. Hablamos de evolución y eso es precisamente lo que Mundo ha hecho estos 40 años. Van a ver aquí, esta es la columna y la página 2 que tenemos en el periódico, donde hablamos un poco de que Mundo tiene una tradición gigante aquí en Atlanta. Hay personas que ya conocen a Mundo desde hace unos 5 o 10 años en las redes sociales y hoy es tiempo de evolucionar. Siempre pensamos que los que no evolucionan no progresan. Y este nuevo periódico y esta nueva edición es parte de eso, es parte de la siguiente evolución, es Mundo a una nueva etapa. Y esperamos también recibir el feedback de toda nuestra audiencia, a ver qué les parece el nuevo Mundo. Queremos que nos comenten. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario? ¿Les gusta más la portada? ¿Les gusta menos? Cuéntenos un poquito, queremos escuchar de todos ustedes. Este producto ha sido obviamente producido para que ustedes lo disfruten y para que lo lean, para que la gente que le encanta todavía tomarse un cafecito, una agüita, algo cómodo en su casa y que quiere leer el periódico, pues estamos disponibles. Para la gente que le gusta más estar por las redes sociales, también estamos disponibles. Everywhere. En todas partes. En Instagram. En YouTube. En Facebook. Sí, sí. En la página web. En la edición impresa. En vivo. En todas partes queremos ser parte de tu vida y acompañarte, obviamente, en cualquier momento donde estés. Una de las cosas muy importantes que tenemos en esta nueva edición de Mundo Hispánico es la columna de Mario Guevara. Mario Guevara es un periodista que ha trabajado muchos años con nuestra comunidad, es muy apasionado por lo que hace y tiene muchas historias de cosas que le suceden mientras está haciendo las coberturas y a veces usted y yo no nos enteramos. Entonces, esta nueva columna de Mundo Hispánico la van a poder encontrar todas las semanas con Mario Guevara. En esta edición la tenemos en la página 6. Cuéntanos, Mario, ¿cómo te sientes de tener ahora tu espacio
impreso también. Muy emocionado, fíjate, porque les voy a confesar que siempre había deseado exponer mis anécdotas, mis historias, mis vivencias diarias, y cuando las redes sociales surgieron ya hace más de una década, yo emocionado porque por fin se me dio esa oportunidad de exponerme, de contar cosas personales que en el periódico uno no puede decir porque no son noticias, son cosas, vivencias personales que uno le gustaría contar, y en lugar de decirle a mi hijo, a mi esposa, a mi mamá, nada más como, nada mejor que exponérsela a la comunidad. Y ahora en esta columna, sin duda alguna, es un privilegio saber de que Mundo Hispánico me dio esa oportunidad, porque voy a poder, obviamente, siempre guardando los lineamientos de ética y profesionalismo, porque no es para atacar a nadie, no es para difamar tampoco, ni nada de eso, sino son historias que de cosas. Por ejemplo, esta semana escribí de un evento que la policía de Gwinnett me invitó. Ese evento era porque ellos querían acercarse a la comunidad latina, y resulta ser que la comunidad latina fue la que menos asistió al evento. Cuando suele suceder. Cuando yo quería exponer, el buscar el porqué y dejarle saber a ellos el porqué, la razón salió ahí mismo, porque se me acercó una dama del que trabajaba en ese negocio y me contó que le acababan de deportar a su esposo. Entonces coincidió perfectamente con el evento. Uh-huh. Y de esta manera lo expuse. De hecho, ahora mismo, ayer me sugirieron que buscara una traducción al inglés de esta columna para que las autoridades supieran lo que pasó, y me pareció muy interesante, claro. Porque desde los ojos de vista de un periodista que imparcial, porque yo no estoy diciendo eso está mal o esto está mal, simplemente estoy exponiendo una realidad. Y si lo pudiéramos traducir, me dijeron a mí, vale la pena, entonces estoy en eso. Pero sin duda alguna la comunidad ya reaccionó bien. Ayer recibí muy buenos mensajes, buenos comentarios, y la gente está emocionada porque creen, saben de que ahora en adelante todas esas cositas que limitadamente las escribía en Facebook, hoy voy a tener un espacio más grande para exponerlas. Va a tener espacio para exponer su columna, y también espacio para seguir contando las notas de inmigración y para seguir presentando tus reportajes semanales, ¿cierto? Vamos a tener algunas páginas de noticias donde vamos a tener todo el contenido que también leemos en las redes. Eso es correcto. Todo el mundo sabe, aquí en Georgia pasan operativos todos los días, inmigración, la policía, retenes, redadas, accidentes, cosas grandes que a la comunidad le interesa saber. Así es que, por consiguiente, Mundo Hispánico no puede darle espalda a ese tipo de noticias. Claro. Vamos a estar ahí todos los días, vamos a estar ahí pendientes. Lo más relevante va a ir a la edición impresa. Exacto. Y lo que no sea, lo que sean noticias del día, van a ir a nuestra página digital, claro, para que la gente esté informada todos los días. Vale. Pero lo más importante, lo más grande, lo vamos a poner en nuestra edición impresa para que la gente pueda. Y obviamente no va a ser lo mismo, porque va a ser con actualizaciones y claro, detalles que tal vez no se pudieron dar en el momento. Entonces, lo más importante es que descarguen también nuestro app, porque en nuestra aplicación van a tener la oportunidad de tener el contenido de Mundo al instante, de recibir las notificaciones y de tener toda la información ahí mismo, en la palma de su mano, sin que esté filtrada por nadie. Así que periódico aquí en Atlanta, aplicación en sus manos para estar conectados con Mundo. Y sabes que mucha gente, sobre todo aquí en Atlanta, recientemente hemos estado acudiendo a varios eventos y nos dicen, ay, es que ya lo sigo por Facebook, ya le di el like a Facebook, lo cual está espectacular, nos encanta que nos sigan por Facebook, pero bajando la aplicación que están viendo en pantalla ahorita, ustedes reciben notificaciones de alerta en el momento de la noticia. Vamos a ser reales, a veces, o realistas, a veces no estamos pendientes de lo que está pasando en las noticias. Claro. Porque estamos con nuestra vida diaria. Pero si tienes la aplicación, te va a llegar la alerta. Y entonces, ahí en un ratito, en el descanso, en el trabajo, mientras estás en la casa, haces swipe, entras al teléfono y ya te enteras de lo reciente y de lo más último que está sucediendo en tu comunidad. Así como tenemos espacio para la columna de Mundo Hispano de Mario Guevara, también hemos abierto, reabierto el espacio para que los líderes de nuestra comunidad también nos den su opinión. Y tenemos en la página 12, por ejemplo, Mundo Opinión. Para la primera edición invitamos a Jerry González, quien es un líder comunitario ya con muchos años en Atlanta. Él es el fundador de Galeo, es una organización que se ha dedicado a promover la participación cívica y ciudadana en el voto, en el registro al voto, en todo lo que tiene que ver la política. Así que cada semana encontrarán una columna con los líderes de opinión aquí del estado. Si usted está en otro estado, pero tiene también una opinión, es válido, lo puede enviar y nos puede escribir a editorial@mundohispanico.com, editorial@mundohispanico.com. Para nosotros es muy importante que sus opiniones sean leídas, sean respetadas y obviamente que sean publicadas. Así que otro espacio que abre Mundo Hispánico a partir de esta edición.
Y seguimos con más, porque sí, tenemos muchas páginas, hay mucho contenido. Muchas nuevas secciones. Exactamente, ah, así venga, que vamos a seguir con la sección que sigue. Yo te voy a contar cuál es mi sección favorita de esta edición, se llama Mundo Rostros, y me encanta porque en este momento van a ver en pantalla, tenemos la historia de April Victoria Santos, una quinceañera, que es nuestra quinceañera esta semana, pero quiero contarles que Mundo Rostros es el espacio que le queremos ofrecer a nuestra comunidad para que comparta esos momentos especiales, para que manden a lo mejor las fotografías de sus bautizos, de sus primeras comuniones, de una boda. Por ejemplo, todos estos papás ahorita que están súper orgullosos poniendo las fotos de sus chicos graduados del college o graduados del high school o del kindergarten, que nos manden esas fotografías porque es el espacio para celebrar a nuestras familias, es el espacio para celebrar a nuestra comunidad. Van a ver aquí en la página, aquí en la edición de Mundo, que tienen editorial @mundohispánico.com, es la dirección de internet donde pueden enviar las fotografías y contarnos la historia, y vamos a hacer todo el esfuerzo por publicar todas las fotos que nos lleguen en esta sección. Así que Mundo Rostro es una sección para ustedes, para celebrar a sus hijos, a los novios, a las quinceañeras y a todos esos momentos especiales que queden plasmados en el periódico para que los tengamos siempre de recuerdo. No, qué lindo que podamos tener a lo mejor tu boda o a lo mejor tus 15 años. Tu cumpleaños en un periódico. Oye, happy birthday to you. Happy birthday to you. Felicidades. Voy a mandar mi foto para que me la pongan aquí. Queremos ver tu fiesta. Vaya, vaya. ¿Con cuántas velitas? No les voy a decir con cuántas velitas, ¿o sí? Sí, hay que decir la verdad. Sí, 25, no, chamo, no estoy tan vieja. O sea, no, dijo sin cuenta. Ah, bueno, bueno. Pero sí, esa sección se oye muy, muy interesante y sobre todo muy familiar, ¿no? Muchas veces dices, ah, aquí que sea famoso para que salga en el periódico, pues ya no tienes que hacerlo. Tu quinceañera, tu boda. Manda tu foto, ya famoso cualquiera de tu familia. ¿Sabes qué he visto últimamente en redes? No sé si ustedes lo han visto también. Cuando la gente se divorcia, también hace fiesta y lo publica. Y es como que por fin me liberé. Entonces, bueno, si ese fuese el caso. Si hay divorcio, también mande la foto, Y hablando de amor, fuera de cámara, Mario y yo estamos hablando del amor y de cómo las redes sociales han cambiado la forma en que nos relacionamos con todos. Y obviamente con ese ser amado también han cambiado. Entonces, el día de hoy, en la edición impresa y en la digital también, van a encontrar una nota que se llama Amor Digital, cómo conseguir tu pareja. Y este es un tema que Mario Guevara también lo toca mucho en las charlas que da, porque también Mario es conferencista. Cuéntanos, Mario, ¿qué ángulo más o menos le das tú a tu charla y qué puede encontrar nuestra audiencia? ¿Y qué piensas del amor digital, Guevara? ¿Qué piensas tú del amor digital? A ver. Bueno, fíjate que, para serte sincero, un tema que valía la pena, Mundo Hispánico no podía dejarlo por fuera, porque hoy en día, más de lo que nosotros nos imaginamos, hay gente que tiene más valor de tratar de cotejar a alguien por las redes sociales o por cuestión de, y todo lo que tenga que ver con, hay muchas páginas en línea donde se ofrecen acompañantes, novias por un día, etcétera, etcétera. Y novias por un día, esas están buenas. Oye, Mario, pero mira, hablando ya de primicias y de exclusivas y todo eso, yo sé que a ti te llegan, también, digo, eres tan famoso y tan popular y tan buen mozo, que te ya llegan... Ya se puso nervioso, te llegan, mira, está rojo, que te han llegado ciertos mensajes, un poquito subidos de tono por tus damas, que te admiran y te respetan. Sí. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia. Déjame pensar bien lo que voy a decir, porque seguramente mi esposa va a ver este video y cualquier cosa que diga puede ser usada en mi contra. Piensa. Démosle 30 segundos para que Mario piensa lo que me va a contestar. Les voy a decir que si usted quiere conseguir pareja, hay 5 pasos que tiene que hacer para lograrlo a través de la 5 aplicaciones buenísimas. Pero para lograrlo en el mundo digital, ¿cómo hacerlo? Entre a mundohispánico.com o si está en Atlanta, busque la edición impresa y ahí le van diciendo paso por paso cuál es la aplicación que funciona mejor y cuál es la que usted de repente puede elegir para encontrar pareja. Y le deseamos toda la suerte del mundo para que encuentre a esa media naranja, porque realmente no hay nada mejor que estar acompañado de quien a uno ama y que también lo amen. Ahora sí, ya Mario le dimos tiempo de pensar cómo va a contestar la pregunta. ¿Te ha pasado que son las 11, 12 de la noche, estás cansadísimo, buscando a la migra, reporteando y de repente, ¡ping!, un mensaje un poco indecoroso? Cuéntanos. Bueno, honestamente sí, mensajes en privado y mensajes en público. La verdad es que a veces me ponen en mi muro.
uno de los más descarados, los más descarados. Uno de los más chistosos es una vez que puse un video con mi hijito ahí en el parque, en la bicicleta los dos, y una muchacha pone: un papito así como él quisiera yo para mis hijos. Entonces, claro, le cayeron algunas mujeres, le cayeron con toda la pobrecita, ¿no? Pero son mensajes no necesariamente indecentes. ¿A la pobrecita o la descarada? No necesariamente son mensajes indecentes, pero al mismo tiempo están en la línea de que cualquiera puede tomarlos a mal, ¿no? Entonces, por eso, pero ya, honestamente, ya me acostumbré a eso. Y te aseguro que no solo me pasan a mí, eso le pasa porque yo cuando voy a iglesias, a centros comunitarios, a escuelas, a hablar de este tema, la gente me dice: mira, me llegó este mensaje. Y lo que no saben muchas personas es que ahí se mueven muchas estafas, muchas extorsiones, y que también algunas que otras pues están ilusionadas con sus amores platónicos ahí. O sea, puede ser una de las tres. Y lastimosamente, como latinos, tenemos que prepararnos. Por eso es que estoy contento que lo hayamos incluido aquí, porque de una u otra manera, como que es un tipo de alerta. Cosas buenas que pueden pasar: puede ser que encuentres a el amor de tu vida, o puede ser que encuentres al principal dolor de cabeza. Así es que es importante. Puede ser una trampa. El amor de la vida, total. Otra cosa que viene en esta página sobre el amor y todo eso: lo que cuentan los infieles. ¿Cómo son los infieles? ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo los identificas? ¿Cómo los identificas? Todas, a ver el periódico, las cinco cosas para identificarlos. ¿Cómo identificar a un infiel? De eso no me vayan a preguntar a mí, por favor. Pero mira, se enamora a las millas. Bueno, no lo voy a decir de qué se tratan para que lo lean. No cuentes. No confía. En fin, o sea, una de las realidades es que la vida del amor y el sexo es parte de nuestra, de lo que hacemos diariamente. Entonces, la página 16, ahí pueden encontrar todo lo relacionado con cómo encontrar pareja a través de las redes y sobre todo lo que cuentan los infieles. Mira, quiero aprovechar de saludar a algunas personas que ya están aquí conectadas con nosotros. Quiero saludar a José Cabrera. Hola, José. Jesús Medellín ya nos manda saludos desde California. Dulce Mejías desde Boston. Luis Albaberto dice: a Mario le toca dar todas las noticias de la comunidad. Zenaida nos dice saludos. Bueno, dice los chismes, la verdad. Dice que tú das los chismes de la comunidad, Guevara. Ahorita hablamos de eso. Se puede. Zenaida nos dice saludos desde Honduras. Hola, Zenaida, ¿cómo estás? Gracias por estar conectada. Mauri dice: quiero saber si van a hablar de lo que transmitió Mario esta mañana. Exacto. Claro que sí. Clau Rodríguez nos manda saludos. Marcos Palafox. Zenaida López nos manda más saludos. Y Manuel Quintanilla. Tina Morales. Gracias, gracias, audiencia, por estar conectados. Compartan esto, hoy es un gran día para nosotros. La nueva cara de Mundo está en las calles y nosotros aquí para presentar la nueva edición de Mundo Hispánico, el periódico aquí en Atlanta. Ya están. ¿Seguimos? Tus fans están. Ya están ahí. Sí, Melvin, Mervin Méndez, hey Mario, saludos. Bueno, gracias a todos los que están ahorita aquí ya conectándose. Aris Rodríguez. Anthony Reyes, saludos desde Nueva York. Bueno, es que nos ven en todo el país y fuera del país también. Están en todas partes. Y recordarles que el mundo se renueva, que el mundo cambia, obviamente, para ustedes. Ustedes son nuestros jefes. Todo lo que hacemos es para ustedes, la audiencia, para que se informen, para que estén pendientes de todo lo que sucede a través del Mundo Hispánico. Pero vamos a estar muy pendientes de sus mensajes, de sus sugerencias, de qué es lo que quieren ver en Mundo Hispánico. Y ahorita estamos regresando a la portada de esta semana. Ya la encuentran, ¿no? Ya está en las calles. Ya está en las calles. Ya la pueden conseguir. Como pueden ver, tenemos nuevo logotipo, nuevo tipo de contenido, nueva reorganización, nuevo diseño. Y parte de los temas que vamos a tratar también es la salud. Aunque todo es, podría parecer que nos estamos preocupando por la salud, a veces nos olvidamos de cómo alimentarnos y de tener conciencia de lo que nos estamos llevando a la boca. Así que tenemos un tema que a mí me da un poco de, me toca el corazón, porque se llama cáncer de estómago, ¿cómo identificarlo? Hace 2 años perdí un amigo muy cercano de 40 años por cáncer en el estómago y fue así como que un shock, ¿no? Cuando alguien tan joven se va. Pero el mensaje es, hay forma de uno identificar los síntomas. Así que en la página 15 de esta edición, ustedes pueden ver toda esos síntomas que debes de saber para salvar tu vida. Por favor, las cuestiones del intestino y del estómago son muy, muy, muy delicadas. Y a veces no tienes ningún síntoma y de repente ya estás sangrando. Realmente, pónganle mucho cuidado, mucha atención, lean esa historia, la pueden encontrar también en Mundo Hispánico Diagonal Salud, en nuestra sección de salud. Y ahí, si de repente se escuchan el comentario de un amigo de que, oye, es que me duele. Si te duele el lado izquierdo del estómago, es seguro que es el colon, no lo dejes para mañana, te lo digo porque me ha pasado, y te lo digo porque lo estoy viviendo. Así que
mucha atención, atención mucha atención con ese tema. También tenemos la dieta de la semana. Todos queremos estar a dieta. Hace meses hicimos el reto. El reto del mojito. Y bajamos muy bien. Entonces, aquí está la dieta. Si esta semana dices, la mediterránea. Ay, ¿qué hago? Quiero ponerme a dieta, pero no me animo. Bueno, pues mira, tú puedes recortar esta dieta que está aquí o imprimirla y ponerla en tu nevera y seguirla paso a paso. Es una dieta muy sencilla. Y la otra semana tenemos otra para que no se fastidien. Exactamente. Cambiamos de dieta cada semana vas a encontrar la dieta y cada semana dices, oye, Mundo Hispánico me da de todo. Me da tips para el amor, me da salud, me da noticias, la columna de Mario Guevara, cosas de ICE, ya está ICE. Sí. Para que, a ver, ¿por qué no nos cuentas lo que hiciste esta mañana, Mario? Sí, que, para responderle aquí a los lectores. ¿Cómo despertamos aquí esta mañana en Georgia y lo que fuiste a atestiguar y lo que reportaste? Bueno, justamente acabo de colgar una llamada de ICE, me están contactando y es casi seguro que quieren dar su declaración sobre lo que pasó esta mañana. Esta mañana fuimos testigos desde muy temprano, bueno, desde las 6 de la mañana ayer y ahora, desde las 6 de la mañana andamos en las calles tratando de buscar los operativos de ICE, porque esta semana han estado muy intensos. Y ayer no tuvimos suerte, llegamos tarde a un lugar, los oficiales no hicieron nada y se fueron, pero ahora esta mañana, igual, alerta por 3 vecindarios distintos, fuimos al primero, ya se habían ido, fuimos al segundo, ya se habían ido, y llegamos al tercero y ahí los encontramos con las manos en la masa, como dicen allá en mi país, y pudimos documentar en vivo y en directo cuando los agentes federales rodearon una camioneta con trabajadores adentro y los estaban literalmente presionando para que se bajaran. Como no le hicieron caso, llamaron a la policía local. Y al final fue interesante, pusieron una trampa muy, muy creativa los oficiales de ICE, súper inteligentes los muchachos, y lograron arrestar al inmigrante que buscaban, un joven hondureño que llegó al país como menor de edad, pero todos los detalles no se los voy a dar ahora porque ya están en la página de Mundo Hispánico y queremos que ustedes vayan el video nuevamente porque ahí están todos los pormenores. Cualquier cosa que les diga ahorita sería un resumen, prefiero que vean el video completo, donde van a ver literalmente lo que le pasó al joven, cómo se corrió y cómo lo interceptaron los agentes que se habían escondido estratégicamente para abordarlo. Mario, eso lo grabamos esta mañana. Vamos a estar actualizando esta nota todo el día. Entonces sería bueno que quienes están escuchando este Facebook Live ahora entren a la nota mundohispánico.com y que sigan revisándola, porque creo que ahora viene la actualización del jefe de la policía. Más tarde vamos a tener las declaraciones de ICE. O sea, es una noticia en desarrollo. Mario hizo el breaking de la historia esta mañana, pero va a seguir trabajando durante todo el día, ¿cierto? Correcto, porque la policía está frustrada, porque la policía dice, esto nos acabó con la comunidad latina. Yo le digo, bueno, realmente le digo yo, es lo que sucedió. Es un hecho que ni ustedes ni yo teníamos control, sucedió. Los hechos suceden así. Así es que ahora lo que les toca a ustedes es dar la cara y decir qué pasó. Y eso exactamente es lo que ya les tengo. Hace apenas media hora regresé a la oficina de entrevistar al jefe de la policía. Me puso uno de sus mayores que habla español. La entrevista va a ser en la entrevista que vamos a publicar será en español, lo cual es bueno, porque ahí no hay malos entendidos. Claro. Y lo mejor de todo es que también vamos a darle todos los detalles de este joven. No era ningún delincuente. Cualquiera que vea esas imágenes creería que agarraron a un criminal grandísimo. Que ya se es un iba, muchacho que entró aquí de 17 años, pero muy inteligente. Más adelante les voy a dar todos los pormenores del caso. No se pierdan el desarrollo de esta noticia y sobre todo queremos invitarlos. Si ustedes en sus comunidades son testigos de algo similar, tienen una de las mejores armas que es su celular. Graben lo que puedan, envíenos el material, nosotros vamos a trabajar con ustedes. Y así es como Mario ha encontrado muchas historias a través de las denuncias de ustedes. Así que les agradecemos su confianza de más de 40 años como Mundo Hispánico y continuaremos en el mismo objetivo de contestar y sobre todo de trabajar en conjunto con ustedes que son nuestro medio de comunicación y nuestra fuente principal. Continuando seguimos, con los seguimos. Espacios yo en quiero, Nuevo yo Mundo. Yo quiero seguir, una fue Rostros, es mi sección favorita, pero creo que esta es una de las secciones más importantes, Preguntas al abogado. La tenemos ahora en la página 18. Es un espacio increíble donde la comunidad va a estar enviando preguntas y abogados expertos en inmigración van a estar respondiendo las dudas que tenemos. Aprovechen ese espacio, también pueden enviar sus preguntas a la misma dirección editorial@mundohispánico.com y nosotros nos vamos a dar a la tarea de conseguirles esa asesoría que a veces nada más sentarte a hablar con un abogado te vale $250 para que te diga si se puede, no se puede, no, qué pena. ¿Sabes? Por dos palabras. Entonces creo que este es un espacio muy bueno para todos ustedes. Manden sus preguntas. Aquí también tenemos preguntas que son a veces bien comunes. Y tú dices, bueno, si a esta persona le pasó lo del seguro médico, posiblemente a mí también. Así que estoy segura que ahí van a encontrar gran asesoría para sus procesos migratorios. Esa sección es Mundo Legal y esta semana la conseguimos en la página 18.
también abierta para ustedes. Ahí vamos a tener expertos en inmigración respondiendo las dudas que tienen. Y continuando con la tecnología, como ya hablamos, a través de la tecnología podemos no solamente encontrar el amor, sino también nos podemos hacer la vida más fácil. Oh, sí. Y Mario, como ya ven, está constantemente en la tecnología. No se desconecta. No se desconecta ni un momento. Nos va a contar también por qué le gusta a él esta sección. Y algo muy importante, para que ustedes sepan, solo les voy a dar una ideita. Esta mañana los agentes de ICE estuvieron sumamente ocupados y aquí me acaban de mandar un video. Simultáneamente, este video en otro complejo de apartamento ocurrió justo antes de la operación que yo cubrí. Así es que esto evidencia que los oficiales estuvieron bien activos. Entonces, este video, sumado a lo que ya tengo, esperen más tarde, Mundo Hispánico, no se lo pueden perder. Noticias exclusivas, estas no las busquen en otro noticiero porque no las van a encontrar. Solo en Mundo, y aquí lo ve primero. Lo vio primero aquí, por eso es uno de mis eslogans, lo vio primero aquí. Y así se llama mi columna, lo vio primero aquí con Mario Guevara. Porque son noticias así. Bien, seguimos con el contenido de Mundo Hispánico. Como saben, este Mundo Live es especial para mostrarles a ustedes toda la nueva cara de Mundo Hispánico. Ya hablamos de la tecnología, hay un reportaje sobre lo que te hace la vida más fácil. Escuchen esto, mamás, personas que hemos sido mamás. Sí. Hay un sensor que le puedes poner al pañal del niño. Okay. Y te va a avisar si el niño ya se hizo del 1 o del 2. A mí me parece que, no sé, yo no lo usaría, pero si usted es mamá millennial o las nuevas mamás, es uno de los gadgets de tecnología que tenemos hoy en la edición. Para no tener que usar la prueba del olor. Exactamente. Y como eso, van a encontrar muchas más aplicaciones que nos hacen la vida más fácil. Y para hacerles la vida más fácil a ustedes, si están buscando trabajadores, empleo, quieren vender, quieren rentar, quieren contratar nueva gente, se les fue la niñera, se les fue lavaplatos. Mundo Hispánico lanza mundoclasificados.com, una nueva plataforma en la que ustedes, desde la comodidad de su teléfono, en su tablet o en su computador, pueden poner su anuncio clasificado. La imagen que estamos viendo ahorita es de nuestra edición impresa de los clasificados. Pero aunado a esa sección tenemos mundoclasificados.com. Ustedes pueden entrar en internet en este momento, sí, y colocar, ya estamos viendo cómo es la sección, donde dice publicar tu anuncio en la parte de arriba en la esquina. Puedes hacer clic y tú mismo puedes colocar tu anuncio, puedes empezar a pagar desde ya y puedes comprar un combo si quieres que tu anuncio salga en línea y también salga impreso. Fenomenal. El periódico, recordamos, sale los jueves. Entonces, para que tu anuncio salga impreso, tuviste que haber puesto el anuncio el martes. Pero si dices, hoy es jueves, se me fue la niñera, me urge encontrar a alguien, métete a mundoclasificados.com, pones tu anuncio y se publica tan pronto termines de pagar. Las tarifas están también en internet y es muy fácil de hacerlo. Es algo que Mundo Hispánico crea para también hacerles a ustedes la vida más fácil. Es algo nuevecitititito. Les estamos dando primicia. Acaba de salir el día calientito de ayer. Calientito. Acaba de salir el día de ayer. Yo quiero, puedes poner la foto. Los autos. Eso bueno, es otra cosa. Mira que yo quiero aprovechar para contarles, ¿sabes? Quienes están aquí en Atlanta y han tenido oportunidad de conocer a Mundo. Mundo Hispánico se conoce por sus clasificados, ¿sabes? De toda la historia del mundo la gente te decía, no, yo este trabajo lo encontré gracias a Mundo Hispánico, yo vendí mi casa gracias a Mundo, yo compré ese carro porque lo encontré en Mundo. Los clasificados son el corazón de Mundo y hay una relación muy estrecha con nuestra comunidad aquí y ahora entonces en formato digital lo tenemos en todas partes. Exacto. O sea, más cercano, imposible. Imposible. Y lo bueno es que tú puedes poner la fotografía, puedes poner la foto del basement, sí, que estás rentando, puedes poner la foto de la camioneta que quieres, súper, vender. En fin, lo que tú quieras lo puedes hacer desde la palma de tu mano. Muy bien. Desde tu teléfono. Nice. Mundoclasificados.com. Visiten la página y no dejen de usarla, coméntenla distribúyanla con sus amigos, porque realmente es muy fácil. No tienes que estar en Atlanta, es otra cosa. Si tú nos estás viendo en otro estado, pero quieres vender algo que se pueda mandar por correo, pues lo puedes publicar. Claro. No tiene que ser solamente para el estado de Georgia o la ciudad de Atlanta. Tenemos más personas para saludar. Tengo a Marilyn Gómez que dice que ya vio el video de Mario. Gracias, Marilyn. Eso quiere decir que eres una de nuestras fieles seguidoras. Tengo a Jackie que nos dice, hola chicos, saludos. Alejandro Jiménez nos saluda desde Baltimore. Hola, Alejandro. Gracias por estar conectado. Alejandro dice, Mario, soy dominicano y siempre sigo por tu gran trabajo, hermano. Felicidades. Tenemos a Rosy que nos saluda y Haroldo también te quiere saludar, Don Mario. Don Mario. Porque tenemos mucha gente que te llama Don Mario.
Sí, correcto, pero... ¿Cómo te sientes que te digan Don Mario? ¿Tú eres Don Mario? No, al contrario. ¿Te gusta? Siempre le digo a la gente, con Mario suficiente, pero por respeto, claro. Le digo, si tú me dices Mario, no me está faltando el respeto. Claro. Le digo, tranquilo, así es que eso me genera hasta cierto punto empatía, porque yo no estoy superior a nadie, ¿verdad? No estoy en... Claro, afortunadamente estoy en una posición privilegiada como periodista, pero eso no me hace superior a nadie. Entonces, el hecho de que ocupar mi profesión para estar al mismo nivel de la gente y darle lo que ellos quieren... Para mí es la clave, así es que yo seguiría así y moriría así, espero. Pero qué bonito, porque tú sabes, en nuestra cultura el don es cuando dices, wow, te respeto por lo que estás haciendo. Y tú estás muy joven, es mucho más joven que nosotras, y ya le dicen el don Mario. Así que bueno, felicidades por eso y gracias a ustedes por depositar su confianza, no solamente en el mundo hispánico, sino obviamente en nuestro reportero Mario Guevara. Yo tengo dos secciones más que quiero destacar muy rapidito. Una de ellas es Mundo Top 5, donde van a tener la oportunidad de ver las 5 notas más taquilleras de la semana. Nosotros estamos constantemente informándolos aquí en internet, en mundohispánico.com. Ven las noticias con nosotros diariamente. Al final de la semana vamos a sacar la información de cuáles fueron las notas más leídas. ¿Qué fue lo más popular? Y a lo mejor usted se la perdió, a lo mejor usted no tuvo chance de ver alguna de estas notas porque un día no pudo conectarse a internet. Aquí va a tener las 5 notas de esas que todo el mundo está hablando. Totalmente, ¿sabes?, también calientitas desde el internet al periódico. ¿Sabes qué? Algo tan fascinante, hace 40 años los periódicos se hacían diferentes. Los editores decidían, a mí me gusta esto, voy a poner esta foto, etcétera, etcétera. Pero recientemente, obviamente, con el poder de la tecnología, podemos ver lo que la gente quiere leer más. Así que el top 5 es la decisión de ustedes, lo que ustedes han pedido. Esto es lo que nuestra audiencia está leyendo. Lo que ustedes le han hecho clic, o lo que ustedes han compartido más, o lo que ustedes se han dedicado a leer con más detenimiento, pues es lo que le vamos a traer el resumen, para que si no has leído las noticias, entras y dices, top 5, ¿de qué van a hablar? De repente esta fiesta de fin de semana van a estar hablando de Fernando Carrillo, de... Obviamente el presidente de México, bastante popular. ¿Quién es Natalia Cruz? ¿Por qué la arrestaron? En fin. De la mamá de Jenny Rivera, que siempre son controversiales los Rivera. Trump, que siempre es noticia. En fin, las 5 notas más leídas las vas a encontrar también en Mundo Hispánico. ¿Qué otra sección? Hacia el final del periódico encontramos lo que es Mundo Inspiración. En Mundo Inspiración vamos a tener todas las semanas la columna de Giovanna Ispuro. A lo mejor algunos de ustedes no la conocen, algunos ya la deben haber visto. Ella es la coach intuitiva de vida que está con nosotros todos los viernes para darle a la comunidad, a darte a conocer cuál es el nombre de tu ángel guardián. Ella nos coloca toda esa información aquí. En este caso está hablando un poco de espiritualidad, está hablando un poco de cómo conectarse para poder tratar de identificar cuál es tu ángel de la guarda, y es lo que tenemos en esta edición. Y otra cosa que me encanta de Mundo Hispánico, y es que es como que la esencia del periódico, es la página 38, donde está la sopa de letras, las trivias. Tal vez usted y yo crecimos jugando esto. No estaba el iPad. No revelemos, yo lo digo, pero en mis tiempos no había esto. Entonces, cuando estábamos esperando en la oficina del doctor o lo que sea, la mamá sacaba el periódico. Ándele, haga el crucigrama, haga las caricaturas, en fin. Esa es como una esencia, ¿no? Del periódico tradicional. Eso también lo van a encontrar en Mundo Hispánico. Y queremos invitarlos a que estén pendientes de la edición impresa si viven en el estado de Georgia, y si viven fuera del estado, pues todo este contenido también está en edición digital. No queremos despedirnos sin antes agradecer a todos los patrocinadores que se han mantenido durante mucho tiempo comprando sus anuncios impresos y sus anuncios digitales. Queremos resaltar este cliente, y es Clínica Unión, porque imagínense que este cliente se ha mantenido 20 años consecutivos en publicidad en Mundo Hispánico impreso. Eso es algo que no se ve en estos tiempos, y queremos agradecer la lealtad no solamente de Clínica Unión, sino de todos los anunciantes, porque sin el apoyo comercial no podríamos estar aquí, sin la inversión de las empresas pequeñas, de las empresas grandes, sin la inversión de ustedes, este trabajo no podría ser posible. Quiero invitarlos a ustedes que están ahorita viendo, si pueden consumir alguno de los productos o servicios que se patrocinan o que se publicitan en el Mundo Hispánico en la edición digital, háganlo. Porque en el momento que ustedes invierten en ellos, ellos invierten en nosotros y todos salimos ganando. Podemos seguir informando. Mira que es importante, ¿sabes?, destacarles que, sobre todo a quienes no están en Atlanta, que Mundo Hispánico es un periódico gratuito. ¿Sabes? Mundo Hispánico, y la labor de todos nosotros se mantiene de los anunciantes. Por eso para nosotros es un gran honor haberlos tenido por muchos años. Es un gran honor que en las páginas de nuestro periódico tengamos tantos abogados,
tantas clínicas y tanta gente que ha estado con Mundo por muchos años, porque eso es lo que nos ayuda a poder seguir allí con ustedes. Así que me uno al comentario de Judith. Gracias a todos los anunciantes y gracias a ustedes por usar los productos y servicios de estos anunciantes. Uh-huh. Hay mucha gente que toma Mundo para ver noticias y hay muchísima gente que dice, yo agarro Mundo porque quiero conseguir aquí un abogado, porque quiero conseguir aquí un doctor, porque necesito un pediatra, porque voy a vender mi carro. Así que gracias a todos ustedes, nosotros podemos seguir con esta misión. Exacto, así que con esto nos despedimos, no sin antes agradecer también a todo el equipo de Mundo Hispánico que ustedes no ven, que no está dando la cara en esta ocasión, pero en las emisiones subsecuentes van a ir conociendo quiénes más están detrás de las páginas y de la cobertura de Mundo Hispánico. Gracias a todo el equipo administrativo, a todos los distribuidores, a los distribuidores que ahorita andan manejando, llevando el periódico, como les decía al principio de la edición, Mundo Hispánico imprime 71,000 ejemplares uh-huh. cada semana. Sí. Llegamos a más de 1,500 puntos de distribución y nos ven 205,000 personas en la edición impresa, solamente en la edición impresa. Después les compartiremos otras cifras y otros números, pero por el día de hoy solamente nos queda agradecerle, muchachos, gracias. ¿Cómo se despiden de este segmento? Un placer haber estado con ustedes y que ustedes hayan estado con nosotros. Las redes sociales nos han unido muchísimo. Sigan en sintonía de Mundo Hispánico y, como siempre, ¿verdad?, noticias frescas y de mucho interés para todos. Esta nueva edición la hemos trabajado con mucho cariño para ustedes. Este cambio, la nueva cara de Mundo, responde a los comentarios de ustedes y a lo que ustedes están leyendo en nuestras uh-huh. redes sociales y en internet, así que la hemos preparado con cariño. Esperamos que la disfruten. Busquen su copia ya, Mundo Hispánico. El nuevo Mundo ya está en las Gracias. Calles. Y tenemos más comentarios. Nos despedimos con el último saludo de el abogado Rohan, quien está también sintonizando y es uno de nuestros clientes. Gracias por su patrocinio. Mario tiene que correr a la noticia. ¡Adiós! ¡Adiós! Se va corriendo. Lo está llamando ICE. Así que, como ven, el deber no para. Así que gracias a todos por sus mensajes. Estaremos contestando. Y esto fue la primera edición de Mundo Live. Feliz tarde. Nos vemos más tarde. Adiós. Nos vemos en la próxima. Descarga la nueva aplicación de mundohispánico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispánico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispánico.com. Somos tu voz y estamos contigo.